Escuchas la radio católica del Táchira, Radio Natividad, la voz de Dios. Así que prepárense, vamos a recibir, antes presentamos la biografía de una mujer espectacular que alaba, que adora y que se nota la presencia de Dios en ella. Ella se llama Beatriz Morales, talento tachirense, orgullo tachirense también, y les cuento que Beatriz es hija de Lubín Morales y Ana Beatriz Capote de Morales. Desde pequeña mostró sensibilidad por la música, por lo que sus padres le apoyaron y animaron a estudiar teclado, cuatro, guitarra y canto, con maestros particulares. Durante sus años en la universidad, participó y ocupó lugares en festivales de la voz universitaria. En el año 2000, egresó de la Universidad de los Andes como licenciada en comunicación social, carrera que ejerció durante algunos años en medios impresos y radiales. Desde hace 12 años se ha desempeñado como docente. Es miembro de la Asociación de Autores y Compositores de Venezuela. Además, Beatriz Morales Capote, cantautora católica, formalmente desde el año 2000, año en el que tiene su encuentro con el Señor, productora general del disco ¿Quién como tú?, regalo para el primer sínodo de jóvenes de Venezuela en el año 2007. Atención, el 15 de octubre de 2016 presenta su segunda producción titulada Tengo Fe, que contiene 14 temas de su autoría, temas inspirados en la palabra de Dios y en vivencias de fe. Este disco, más que una producción musical, es una experiencia de vida en la que el Señor ha probado la fe, la paciencia y la esperanza de quienes han sido parte del trabajo de producción, mezcla, masterización y reproducción del disco. Durante 5 años, más de 20 músicos y cantantes caminaron junto a Gustavo Gómez, productor general y arreglista de este disco, ofreciendo su talento y su voz. Bareque Producciones, Estudio Jesús Vive, Producciones Urbina y el coach vocal William Carrero conformaron el equipo de trabajo en esta oportunidad. Y tal como ella misma lo afirma, han sido muchas las pruebas de vida que este trabajo ha forjado, por lo que su nombre, Tengo Fe, más que una afirmación, es el anhelo de vivir confiado de la mano de Dios, que guía, que abraza, que prueba, pero que permanece fiel por el amor que nos tiene. Así es que recibimos con una fuerte ovación y con muchísimos aplausos, agradeciendo a Dios en la vida de Beatriz Morales. Okay, bueno. Buenas noches. ¿Cómo está mi gente linda de San Cristóbal? Pónganse de pie porque vamos a cantar y vamos a alabar al Señor en esta noche de la luz. Vamos a pedir al Espíritu Santo que vierta fuego sobre nosotros. Amén. Como en Pentecostés, que vierta fuego. ¡Vamos con las palmas! ¡Woo! Actuar en pos de aquellos que viven en la oscuridad.
Que se escuche, mi gente linda. Es un placer compartir con ustedes en esta noche, en esta séptima noche de la luz aquí en Radio Natividad. Y dice la palabra de Dios, a ver si recuerdan, en el Evangelio de Mateo se habla de que después de que Jesús multiplicó los panes y los peces, se retiró a orar y los apóstoles se fueron al lago de Galilea, al mar de Galilea, y allí se adentraron en el mar. Y dice que adentrada la noche, adentrada ya la madrugada, en la cuarta vigilia, dice la palabra, adentrada ya la noche, los apóstoles, pues sin pescar mucho, estuvieron en medio de la tormenta, una tormenta muy fuerte. Y dice la palabra que Jesús apareció caminando sobre el agua en ese momento y que Pedro no logró reconocerlo. Cuando ya Jesús se acercó a esa barca y Pedro pudo certificar que era Jesús el que llegaba, le dijo: Maestro, mándame a ir a ti. Y comenzó a hacer, ¿qué cosa? A caminar sobre las aguas. Pero en un momento se distrajo, dejó de ver a Jesús, vio la tormenta y como comenzó a hundirse. Aquel que había sido llamado por Jesús como piedra, como la roca en la cual edificaría la iglesia, se hundía en ese momento como una roca lanzada al mar. Este canto se llama Sobre las Aguas y yo quiero que te veas en él y que aprendas este coro que es muy sencillo. Dice: haz el milagro en mí. ¿Cómo dice? De nuevo, haz el milagro en mí. Aumenta, Señor, mi poca fe para poder vivir. Quiero que cantes esto conmigo, quiero que le pidas al Señor que aumente tu fe. Que así como Pedro caminó y disfrutó de ese momento sobrenatural, también tú y yo podamos disfrutar por fe, viviendo por fe, comiendo por fe, trabajando por fe, podamos disfrutar de una vida sobrenatural, porque Dios nos la quiere regalar. Vamos a pedir en esta noche eso, que el Señor aumente nuestra fe. Continuamos entonces con este canto que se llama Sobre las Aguas. Disfrútalo y ora con él. Clámale al Señor en este momento, levanta tus brazos y entra en esa experiencia hermosa de la música que te acerca a Dios. Escúchame. Cuando llegue la tormenta y amenace con golpear la barca de mi historia, que yo deje de soñar. Cuando sople el viento más fuerte que mi fe, que yo pueda aumenta, Señor, mi poca fe.
me digas. Concédeme, Señor, aumentar en mí la fe para verte obrar y ser feliz. ¿Cómo vas a decir? Concédeme, Señor, aumentar en mí la fe. Canta conmigo. Concédeme, Señor, aumentar en mí la fe para verte obrar y ser feliz. Ahora cantamos todos el coro fuerte, que llegue al corazón de Dios. ¡Ah! El milagro en mí. Concede la gracia y el don de la fe, porque todo lo que pedimos en el nombre de Jesús será hecho. Amén. Amén. Y llegó el momento de presentarles la canción promocional de Tengo Fe. Y es una canción que está hecha y pensada por Dios para que podamos orar con ella, para que podamos clamar. Por eso las hermanas nos van a acompañar. Este ministerio de danza, María Reina de todos los santos, hijos de María, ok, hijos de María. Ellos nos van a ayudar en esta noche para que a través de la danza, conjugada con el canto, pero sobre todo con nuestra fe puesta en el Señor, podamos hacer oración con esta canción, con Tengo Fe. Y yo quisiera que pensásemos por un momento en que nuestro país vive un momento muy difícil. Aquí todos lo sabemos y todos vivimos todos los días. Pero también quiero que pensemos en esta noche que tenemos una oportunidad aquí, ahorita, en comunidad, para hacer fuerza en la oración. Diga fuerza en la oración. Otra vez, diga fuerza en la oración. Una última vez, fuerza en la oración. Vamos a hacer fuerza en la oración en este momento, en comunidad. Aquí hay más de dos o tres reunidos en el nombre del Señor y Él está en medio presente, en medio de su pueblo. Dice la palabra que el Señor se goza en la alabanza de su pueblo y que se manifiesta. Y tenemos que en esta noche suplicarle al Señor que mire a Venezuela. Diga, mira, Señora Venezuela. Mira, Señora, tu pueblo. Perdona nuestras culpas. Y concédenos tu salvación. Salva mi patria, Señor. Te la entrego. Espero en ti, confiado en que mi oración ya ha sido escuchada. Amén, amén y amén. Con tus manos levantadas, clama al Señor con este canto. Hazlo tuyo este canto. Aunque mis ojos no te puedan ver y con mis manos te pueda tocar, aunque el sol radiante me va a ir a dormir, mi esperanza he puesto en ti. Toma mi debilidad. De su voluntad, príncipe de paz, aumentar.
sé que con tu gracia yo podré. Mis fuerzas y es en mí. En la que desde la Eucaristía tenemos, vamos a adorar a Dios, vamos a adorarlo desde el corazón, en espíritu y en verdad, desde adentro, desde el silencio de tu alma. Ellas nos van a ayudar también con una danza para que podamos continuar adentrándonos en esta experiencia de fe que el Señor nos regala aquí en Radio Natividad en esta noche de la luz. Señor, queremos hablar de ti. Y como decía en el momento de la oración de Tengo Fe, la gente que está afuera y que no conoce de Dios y que vive una oscuridad por no conocer a la luz, está esperando por ti, está esperando por mí, porque somos testimonio para ellos, porque nuestra oración tiene que moverlos a ellos, porque nuestra oración tiene que permitir que Dios bendiga nuestra patria, que Dios derrame la gracia que tanto estamos clamando. Amén. Queremos hablar de ti, Señor. Queremos decirle al mundo que tú eres la luz, que tú eres el Rey de Reyes, que tú eres nuestro Señor, nuestro Dios y nuestro Salvador. Hablaré de ti, de tu grandeza, oh mi Rey. Bendeciré y alabaré tu santo nombre. Hablaré de ti, de tu gloriosa
y te adora mi corazón. Vamos a cantar todos este canto, a ver. ¿Cómo vamos a decir? Te canta mi alma. Te canta mi alma. Te canta mi alma y te adora mi corazón. Derrama tu gracia que empape mi tierra y florezca todo en mí. Te canta mi alma y te adora mi corazón. Mi espíritu clama a sentirte otra vez junto a mí, mi fiel amor. Las mujeres que se pongan en pie, por favor. Todas las princesas del Señor. ¿Cómo se le llama la hija del rey? ¿Cómo se llama la hija del rey? Las princesas. Esa es nuestra categoría. Nada ni nadie nos da la categoría que Dios nos ha regalado, el de ser dignas hijas suyas. Ni un gobierno, ni la profesión, ni la plata, ni los bienes, nada nos da esa dignidad. Somos hijas del Altísimo, somos hijas del Rey, somos princesas del Señor. Amén. Y yo le pido a los caballeros que están sentados a su lado, que vinieron con ustedes, que las miren, por favor. A ver, los caballeros, mire a la persona que tiene a su lado, mire a la dama que tiene a su lado. Esa que es su esposa o su novia, su pareja. Y échale un piropo, dígale, qué bella estás esta noche, mi amor, dígale. Qué bella estás esta noche. Pero dígale más aún, dígale, princesa, dígale. Eres princesa. Qué gusto y qué honor tengo yo en esta noche de que tú me acompañes. Así se trata a las princesas, ¿sí o no? Vamos a darle un fuerte aplauso a estas mujeres de Dios. Y también voy a pedir a los caballeros que se pongan de pie también. Arriba los caballeros. Y si usted trajo a ese caballero, pues agárrelo así, apapúchelo, ¿verdad? Abrácelo porque tiene que bailar esto. Yo le pido a las mujeres que esta noche, luego de este encuentro hermoso que hemos sostenido acá, llegue a su casa y comience a leer el libro de la reina Esther, una mujer extraordinaria que se parece a ti y que se parece a mí. Esa es tu historia y también es mi historia. Una mujer probada en fe, una mujer que tuvo que librar a su pueblo del exterminio, que no se la vio fácil, que tuvo una prueba de fe muy dura, pero que venció porque sabía que el Dios de Israel estaba con ella. Entonces vamos a cantar y vamos a bailar Soy Princesa. ¡Woo! ¡Vamos! ¡Bailando, ese merengue! ¡Vamos! Después de tanto caminar, llegué al lugar del miedo y de la sombra para el tiempo de la fe. ¡Woo! ¡Palmas! Toda evidencia contrariaba mi razón. Pensaba que el dragón era la oportunidad de demostrar que soy princesa del rey más poderoso, elegida del Señor por mi belleza interior. Su plan para mí perfecto es extenderá su brazo y salvará mi honor, porque es tan grande su amor y su fidelidad. Él conoce los secretos, mi gran necesidad, y responderá, Él me ayudará, mi lamento en gozo cambiará. ¡Ay, qué lindo! ¡Woo! Y es mi Señor, también el tuyo. ¡Una bulla! A su propuesta dije sí.
así y comencé a escribir una nueva historia de victoria junto a él. Escúchame bien. Y cambió mi vida, restauró mi corazón por su gracia y bendición. Soy una nueva mujer que no teme cantar, que soy princesa del rey más poderoso, elegida del Señor por mi belleza interior. Su plan para mí perfecto es, extenderá su brazo y salvará mi honor, porque es tan grande su amor y su fidelidad. Él conoce los secretos, su gran necesidad, y responderá, Él te ayudará. Aquel que nos amó primero, Romanos 8, 28, 34, 37, por allí. Somos más que vencedores en Cristo Jesús porque nos amó. Eso quiere decir que ni el hambre, ni la dificultad, ni el problema, ni la prueba logrará separarnos del amor de Dios. Eso lo dice la palabra de Dios. Y por eso quiero que cantemos este último canto por esta noche. Más que vencedor, vamos a vencer. Nuestro país va a estar mucho mejor. La realidad va a cambiar. En fe lo creemos. En fe con la boca lo proclamamos y con el corazón lo creemos. Créalo. Hagamos fuerza de oración, fuerza de oración. Este canto tiene una mímica que quiero que la aprenda, muy sencilla. Dice, yo soy más que vencedor. A ver, ¿cómo dice? Con los dos brazos así. Yo soy más por medio de aquel que me amó, que dio a su hijo en la cruz y por mí resucitó. Vamos a probar. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó, que dio a su hijo en la cruz y que por mí resucitó. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Si Dios está conmigo, nada temeré. ¿Cómo dice? Si Dios está conmigo, ¿quién está conmigo?
Dios en Cristo me da. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y que dio su hijo en la cruz y por mí resucitó. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y que dio su hijo en la cruz y por mí resucitó. ¿Quién lo cree? Dale una bulla. ¿Quién lo crea? Venezuela se levanta en el nombre de Jesús. Amén. Cante conmigo. Si Dios está conmigo, ¿quién está contra mí? Nadie. Si Dios está conmigo, nada temeré. Otra vez. Si Dios. El hambre ni el peligro podrán alejarme de ti. ¿Cómo dice el coro? Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y que dio a su hijo en la cruz y por mí resucitó. Yo soy más que vencedor por medio de aquel que me amó y que dio a su hijo en la cruz y por mí resucitó. Dios les bendiga. Gracias.